Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Gastón Ciarlo. El Dino. El Dino. El Dino. La gente lo conoce por Dino. Me dicen el Dino más bien. ¿Y dónde sale el Dino? Cuando yo era chico, que recién aparecía usted, muy joven, recién aparecían los picapiedras. Y el perro del costado era... y me quedó. ¿Desde cuándo con la música, Dino? Y yo empecé a estudiar guitarra cuando tendría 5 o 6 años. Nunca fui muy buen guitarrista, pero los maestros me enseñaron un poco de disciplina. Y a los 15 años más o menos ya no... ¿No había disciplina que...? No, me gustaba y apareció mi amigo Patillas y Arnoldo Schuster, que en esa época, yo tenía 15 años allá por el 60. Uh-huh. Arnoldo y Patillas fabricaban guitarras eléctricas que acá no había. Con el micrófono le hacían la bobina, daban vuelta. Y ahí me gustó el asunto de la guitarra eléctrica y desde ahí en adelante siempre estuve vinculado a la cosa. Hay una vieja discusión, ¿qué hace Dino? Porque esto que escuchábamos recién, Milonga del pelo largo, que es prácticamente un himno, uno lo puede encerrar a Dino más hacia el folclore. Y yo creo que Dino no es un hombre de folclore para nada. Para nada. Yo tengo, mi corazón nació a la música escuchando a los Chalchaleros, escuchando a Carlos Gardel, uh-huh. Escuchando a Don Edmundo Rivero, escuchando las grandes orquestas de jazz, escuchando lo que se escuchaba de folk songs. Uh-huh. O sea que hay de todo un poco, mucho tango, por supuesto. Y después, cuando llega el año 54, cuando aparece la película Semilla de Maldad, me parece que se llamaba, Blackboard Jungle, que la película era tontería, pero la música era Bill Haley y Los Cometas. O sea que me acuerdo que se bailaba en la parte de adelante del cine, bueno, una cosa de loco, al lado de la pantalla. Pero por supuesto después voy conociendo el valor que tiene el folclore y la tradición. Y nunca fui capaz de poder tocar bien una milonga con Humberto Piñeiro, el Sucará, el fallecido. Yo lo miraba a tocar y decía, yo nunca voy a poder tocar como él. Jamás, es imposible, no puedo. Y Marco Velas que dice que yo no hago milonga, que hago habaneras. ¿Ah, sí? Sí. Y el rock and roll también está por muy supuesto. Metido, ¿no? Sí. Incluso ahora con Jaime estamos haciendo un tema que comienza con un rock and roll que es impresionante, es una cosa que lo transformamos en candombe al final. ¿Viejos temas? Sí, viejos temas que ya, si quieres, ya largo el primer sablazo. Viejos temas que la gente no conoce porque... La mayoría de los discos de los músicos uruguayos no son difundidos en la forma en que debieran serlo. Parece ser que, incluso es una broma, pero me daría la sensación que tendría que pedir pasaporte argentino o colombiano o brasilero como para que diga, es extranjero, entonces lo pasamos. Sí. ¿Usted cree que se le facilita en Uruguay al extranjero más que al artista nacional? No creo que se lo facilite, yo creo que se lo está entregando, se lo regana, si entra que acá no pasa nada. Uh-huh. ¿Eso es una actitud de los medios o es una actitud del uruguayo que en realidad es...? Yo creo que viene de muy lejos de está mirar... Está mirando el Gran Hermano. Yo creo, no sé si mirar quizá el Gran Hermano sea ahora la... Digo por los argentinos, o brasileños. Sí, en realidad yo creo que proviene del hecho de balconear, de mirar siempre para allá. Para afuera. Y no mirar para acá. Uh-huh.
Y bueno, Rubén Rada tenía una audición de músicas, varias, y él me decía que él no quería pasar únicamente música nacional, para no dar la sensación de que la música nacional estaba como leprosa y que no, que había que pasarla. Y no es así, tiene razón. Milonga de pelo largo es una canción de protesta. ¿Qué estaba sintiendo Dino en esa Milonga época? De pelo largo, Dino en esa época, el viejo Dino, ahora es el viejo Dino, en aquella época el joven Dino, estaba muerto de hambre. ¿Y cómo es eso de estar muerto de hambre y no tener nada? Y lo dice al final, dice frazada el pobre hombre que siente frío y no se queja, pues ya uno no se puede ni quejar. Ya está, no digo está entregado, pero por lo menos en mi caso, yo tenía la guitarra y podía milonguear lo que yo creía que era una milonga. Pero curiosamente eso que se llama milonga de pelo largo, la primera versión que se hace es con el grupo Montevideo Blues, que era un grupo de experimentación, hacíamos fusión de diferentes cosas. Eso era una milonga con rock and roll, después teníamos un malambo con 6x8. Entonces, la sensación de un desocupado, tú sabes cuál es. Sí, ¿no? Sabré, la conoceré. ¿No te la cuentan? No me la cuentan, no. A mí me pasó dos o tres veces en mi vida ya. ¿Solo acá en Uruguay o también cuando te fuiste? No, en Uruguay. Cuando yo salí en el 67 para Brasil. Y en Brasil también fue muy mal. Porque son esas locuras que hace uno, ¿no? Con mujer próxima a dar a luz. Y sin trabajo, ir a tocar música, no. ¿No funcionó? No. O sea que volví, por suerte, volví. Y fue la primera vez que sentí el choque de aquello de decir, ¿por qué me fui? No, la segunda vez pasó cuando estuve en Europa. Y sí, cuando volví al vientito del sur y venía en el avión y miraba las azoteas con la ropa. Y todo. Dice, esto es lo mío. ¿Uno siente realmente la ausencia de lo de uno? Sí, siente todo. Es cierto, la canción de los Olima, que el cielo no es el cielo de mi tierra, es cierto. Uno mira y está todo cambiado, no hay nada de lo que uno conoce. No existe. La relación con la gente, pese a que hay personas excelentes. No se trata de eso, ¿no? El nivel de educación es muy alto, así, a uno lo toleran, debo ser sincero. Pero hay gente que no lo tolera a uno. O sea, que le dice, ¿por qué está acá? ¿Por qué no se vuelve? Usted está sacando el trabajo a uno de los compatriotas nuestros. Se siente el rechazo. Siente que, sí, lo trata muy bien, yo no puedo decir nada. En mi caso no puedo decir nada. Pero uno siente que prende la radio y no hay... No está lo que uno busca, ¿no? ¿Y qué busca Dino en Uruguay? ¿O qué quería encontrar? Y el Dino, si lo agarra bien, puede escuchar a Bob Dylan a las 7 de la mañana. Y si lo agarran bien, puede escuchar folclore de toda la mañana. ¿Cuándo se inspira más Dino? ¿Cuando está pasando penurias económicas? ¿O cuando está cómodo? Sí, no. Yo creo que es un trabajo que no para. Hay mucho tiempo... Durante mucho tiempo, parece que uno no está haciendo nada. Pero me decía un maestro de artes marciales, don Carlos Suárez, que había una enseñanza del Zen que dice que el pato está en el estanque y uno lo ve inmóvil, pero bajo el agua las patas se mueven. Es muy interesante eso. Interesante. Es un buen ejemplo. A nivel consciente de pronto no aparece. Pero siempre está aquello de ver a ver cómo, qué puedo hacer. Siempre está eso. En Suiza no era fácil inspirarse. No, en Suiza eso no lo hacía. ¿No? Directamente yo durante muchos años no toqué la guitarra. ¿No? No, agarraba la guitarra y la tenía que soltar. Y llegó un momento de mi vida, cuando iba a visitar a Victoria y Bruno, que Victoria y Bruno son... Mis hijos del medio, hay uno que se llama Valois, que tiene 32 años, Victoria 18, Bruno 15, y el más chico, Santiago, tiene 2 años y medio. Cuando los iba a visitar, y viajaba en una empresa, en una cooperativa, y el guarda escuchaba canto popular y ahí aparecía, los potreros aparecía el Dino, pero el que iba sentado acá era Gastón Ciabo. Usted es popular, aunque usted no lo sepa.
yo no creo que sea popular, yo creo que soy aceptado, que es diferente. Pero ¿sabe qué? Cuando la gente ahora lo está viendo y de pronto dice, ah, este es vino, o sea, es que yo no me acordaba, pero sí la milonga del pelo largo. Sí, 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 claro. Pero lo que pasa es que yo parto de... Yo digo yo y hablo, me atrevo a hablar en este momento por el 90%, 95% de mis compañeros músicos y cantores. Nosotros sabemos que somos uno más. No existe el pecado de soberbia, de pensar que porque mis canciones las canta mucha gente, yo he pasado un grado superior, a un estado superior del alma o un estado social superior. Eso es mentira. No es así. El que piensa eso está equivocado. Yo creo que sí. Que usted debe ser, sentirse el mismo y tal vez hasta más apremiado cada día. Porque no sé si no está operando en usted, tal vez subconscientemente, como el pato era el ejemplo que nadaba, tal vez por debajo de las aguas está aquello de la creatividad, volver a crear lo mismo o mejor que lo que... Yo creo que lo mismo no se puede hacer y mejor... ¿Para qué? Eso lo determina, eso lo determina la gente, lo determina el tiempo, el camino que llevan las canciones. Si yo me he encontrado con gente que me ha dicho que ha escuchado en Italia, Hugo Trova me dijo que le había escuchado en Italia en un club, un italiano que cantaba milonga, pero lo largo en italiano. ¿Eso lo pone contento, lo pone triste? Me asombra. ¿Revolucionario o conservador, Dino? En una época, como decía Wilson, incendiario y quizá en esta época un poco bombero. ¿Por qué? ¿Desilusionado? No, porque las fuerzas de la sangre, de la juventud, poco a poco se van aplacando y uno tiene que estar empezando a cuidar de que los muchachos de uno o los muchachos no metan la pata, no se les vaya la mano, ¿no? Eso en la vida y en la política fue así. ¿Y en la música también? ¿Al principio revolucionario? No, al principio revolucionario, pero en este momento yo no abdico de ninguna de mis posturas. A mí me gusta el rock and roll, a mí me gusta la milonga, me gusta el candombe y no veo por qué no voy a hacer rock and roll, milonga o candombe. No está escrito en ningún lado que no se pueda hacer, que uno pueda hacer diferentes cosas. Entiendo que además, como no vivo de la música. O sea, por supuesto, el dinero le viene bien a todo el mundo, ¿no? Pero yo vivo de mi trabajo de oficinista. No me planteo vivir de la música, porque las veces que viví de la música viví mal. No tuve el dinero suficiente como para mantener a mi familia. Decía que al no depender de la música yo paso lo que quiero. No estoy condicionado a hacer tal cosa o tal otra. Y el hecho de que Jaime te haya llamado después de tantos años, que yo no sé si ha sido exilios voluntarios o involuntarios, estos silencios que han habido en tu vida y en tu carrera, ¿no? Porque bueno, de golpe sido... todo el mundo lo ve a Dino y después Dino desaparece. Han no sido se ha buscado eso, ¿no? No, han sido cosas de la vida, son cosas que uno... No. ¿No prevé? No. Uno no está, uno no está capacitado como para ver el futuro y determinar que durante 3 o 4 meses o un año no voy a hacer nada. No se trata de un año sabático. Uh-huh. Simplemente que hay momentos que a uno lo olvidan. Primera cosa. Hay momentos que a uno lo utilizan. Y en esos momentos ahí el viejo Ciudad lo cortó. No tomó más. En estas condiciones no tomó más. O sea que fue una decisión voluntaria entonces. Sí, en esas momento. Condiciones y en la tomadura de pelo no. ¿Y en qué tomadura de pelo? La tomadura de pelo que a uno lo llevaban, le decían que le iba a pagar tanto y entonces después le decían, no tengo. Y se habían repetido varias veces. Y llegó un momento en que entonces yo digo, no. Decía, yo también tengo que vivir, yo también tengo que hacer cosas, van de un sindicato a... Que no es, ojo, que no es un problema del sindicato. El problema es que muchas veces se pone gente que no tiene la menor idea de lo que está haciendo y con quién está hablando.
Y el planteo era, vení, que vamos a hacer un poco de finanza, que este que el otro, te damos un chorizo y un vaso de vino. Uh-huh. Este, y yo, pero escúchame, yo tengo familia, yo qué sé, tengo que tener plata. Y entonces me dijeron, ¿y todavía querés cobrar? Entonces eso determina, ya determinó la señal de alarma y después de eso dije, terminó, punto. Y durante muchos, pero muchísimos años no toqué nada. Consuelo de los que viven siempre arrastrados. Milonga de pelo largo es una canción que habla muy mal de la aventura social a la que nos han llevado ciertas personas. Porque resulta que, escrita en el año 67, 68, 69, no me acuerdo, está relatando las mismas cosas que están pasando ahora. Uh-huh. Una canción que se llama Baguala del emigrante fue escrita en esa época. Y dice, tengo que irme, tengo que encontrar otro paisaje en otro lugar. Porque mi tierra, mis manos no las puedo usar. O sea, voy a extrañar a mi mujer, voy a extrañar a mis hijos. Voy a mandar cartas diciendo que mis manos me van a ayudar, pero en mis manos y en mi tierra no las puedo usar. O sea, esas cosas a mí me calientan. Porque no puede ser que a uno siempre le estén diciendo que la vamos a tirar para adelante. Dentro del mismo discurso. Dentro de 5 años, muchachos, vamos a estar bomba, 10 puntos. ¿Cuántos años hace? Y siempre la misma historia. ¿Te revela eso? ¿Te angustia? Y solo... A ver, Y son los chiquilines los que se van, ¿no? Brazada del pobre hombre que siente frío y no se queja. Estoy recibiendo a Sebastián Teixeira. Él es uno de los integrantes y cofundadores de uno de los grupos que ha tenido mayor éxito y mejores críticas, no solamente en nuestro país, sino también en la Argentina, por los medios especializados, no solamente los Rolling Stones, sino otras publicaciones que se han referido al trabajo que ellos vienen realizando. Su grupo se llama... La Vela Puerta. La Vela Puerta. Exactamente. Ahora vamos a ver por qué se llaman así los grupos. Eso que nosotros, los de nuestra generación, no entiende. Bueno, esta es una buena oportunidad porque estamos hablando con gente de la edad de próximamente nuestros hijos. Por ahí andan algunos por de nuestros anda. Hijos. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias. ¿Cómo surge esto de la música? Y después me vas a explicar por qué La Vela. Bueno, surge, por ejemplo, con Nicolás Letier, que es el bajista, y Santiago Butler, que es uno de los guitarristas, ya veníamos tocando de chico, ¿no? Digamos. ¿De qué edad? Y, no sé, 14, uh-huh. 13, 14. ¿De tercero, liceo? Por ahí. Y bueno, teníamos un altillo, ¿no? De un amigo, y ahí nos encerramos todos los sábados de tarde a hacer ruido, ¿no? Ajá. Y bueno, y un día seguimos tocando, nos encontramos con otra gente también amiga que se fue sumando. Y yo tenía muchas ganas de como decía, de ponerle un nombre a lo que hacíamos, ¿no? A la banda y que existiera como banda, ¿no? Y ellos no querían, ¿no? Que somos un grupo de amigos que tocamos, pero no queremos. Y tú veías un poco el futuro, digo, con proyección. Y sí, yo como que quería hacerla nacer, ¿no? Ajá. Entonces ponerle un nombre es algo fundamental para que algo exista, ¿no? Y bueno, al final los convencí. Y bueno, le pusimos La Vela Puerta porque así le dicen a Santiago, al guitarrista, él sabrá por qué. Vela con B corta. Vela con B corta. Entonces... Y el puerco, yo supongo, porque es un tipo muy, muy, muy divertido, ¿no? Pero es bastante desprolijo. Una combinación. ¿Y la vela por veleta, por...? No sé, la verdad que le decían así. Tampoco nos comimos mucho la cabeza por... para ponerle el nombre, porque como te digo, como ellos estaban reacios a ponerle un nombre, sí. Como que prácticamente lo agarré así, dije,
para así ya no andar dando vueltas así, ajá, porque ya se me iban a escapar. ¿Sentís un poco el que fusiona el grupo, el que articula o no? No es un sentimiento que yo lo tenga, ¿no? Pero de pronto sí parece así porque, bueno, yo fui de los primeros que trajo las canciones, ¿no? Para tocar, donde fui el primero que me puse a escribir. Ajá. Y siempre pidiendo a gritos, por favor, ustedes también escriban algo, ¿no? ¿Y qué es lo que te lleva a escribir? ¿Qué temas te provocan, Sebastián? Y bueno, por ejemplo, una cosa que también tomamos conciencia cuando decidimos tener la banda, ¿no? Y nos dimos cuenta de que de pronto teníamos gente adelante nuestro que estaba escuchando lo que hacíamos. Tomamos conciencia de que también era una forma de decir, ¿no? De que tenías la oportunidad de decir cosas, ¿no? Ajá. Y bueno, esa fue una decisión que nosotros tomamos y dijimos, bueno, vamos a utilizar esto para poder decir cosas buenas, malas. ¿Pero cosas que le preocupaban al grupo en particular o el grupo como nexo entre los jóvenes? Es como un feedback, ¿no? Ajá. Que de pronto la gente nos da, o sea, o te da la calle, o te dan, uh-huh, los amigos, o te da tu familia, y lo que uno siente propiamente, ¿no? Ajá. Y su opinión sobre determinadas cosas. Y yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Uh-huh. Es lo que te da la calle, ¿no? Las situaciones que te pasan a vos y que le pasan de pronto a los demás, analizadas por vos mismo, de pronto por tu núcleo más, uh-huh, más cercano, como puede ser la banda, la familia, los amigos. Y bueno, y ahí tratar de jugar un poco con eso, ¿no? Claro, pero y hacerte cargo también. Sí. El primer trabajo de ustedes se llamó Descarado, Descarado, con K, ¿no? No por aquello de las faltas de ortografía que son tan famosos los jóvenes ahora, ¿no? A propósito. K porque nosotros, uno de los estilos que tocamos se llama ska. Ska. Que es un ritmo, nació en Jamaica hace, ajá, muchos años. ¿No es reggae? No, la reggae también nació en Jamaica, sí, pero no es reggae. No. Digamos que es un poco más acelerado, ¿no? Más frenético. Sí. Uh-huh. Y bueno, como fue un juego de palabras, así que descarado. Se llamó Descarado porque... Sí, sí, pero además tiene un sentido Descarado. Por más que sea un juego interno, claro, para el que lo escuche. Nosotros nos sentimos descarados al haber hecho el disco, ¿sí?, en ese momento. ¿Qué contenido tiene ese disco, Sebastián? Y bueno, yo, imagínate, o sea, uno de mis sueños fue un día tener una banda, uh-huh, y sacar un disco con mi banda. O sea, era algo que fue un sueño hecho realidad, digamos, ¿no? Pero que si tú tuvieras que resumirlo, para aquellos que nos están viendo y no lo han escuchado nunca, uh-huh, jóvenes o mayores. Y bueno, y tiene, digamos, esa dualidad entre denuncia, ¿no?, a cosas que están mal dentro, uh-huh, de la sociedad y el sistema, pero a su vez tirando a la gente para arriba. ¿Y cómo es eso? Denunciar. Y viste que los uruguayos en general, cuando se denuncia, hay depresión, hay trascendencia, preocupación, cara seria. Sí, sí. Eso está dicho en la letra, pero con música para arriba. Ajá. O sea que es una mezcla bastante rara, ¿no? Ajá. Como diciendo, ¿pero cómo? Pero esto me hace bailar de pronto. Claro, esto en lugar de deprimirme me da fuerzas para y sin embargo la letra está denunciando cosas que, uh-huh, que se han hecho mal. Contame una cosa que denuncia. Y la corrupción, de pronto hay una canción que habla de la corrupción. La corrupción. Sí, de los políticos. Ajá. Que acontece aquí. Claro, la corrupción está en toda la sociedad, todos, ¿no? Todos lados. Sí. Digo, no solamente... No, sí, de todo punto de vista. Sí. La corrupción. En ese caso, bueno, fue porque en ese momento había saltado toda una historia muy grande. Ajá. Y bueno, y también es una historia de al escribir, no hacerlo tan directamente. A ver, ¿cómo es, ¿no?, eso? Sino darle un poco de poesía a lo a que ver, decís. A ver, sí. ¿No? Y no decir esto tiene que ser, sí, así o es así o no así. No es un manifiesto, no ni un eslogan, ni, claro, ni panfletario. Ni un panfleto. Ahí está. Sino que es una historia donde cada uno pueda escuchar la letra, claro, y que le huele la cabeza, ¿no? Y diga, bueno, yo interpreto de esto determinada cosa, otros uh-huh, otra. ¿Es cierto que la relación que existe entre los grupos de rock y la droga? Ay, no sé. Digo, mirá, eso sí, no creo que tenga que ver entre la droga y los grupos de rock. ¿Pero viste? Sí, bueno, eso. Sexo, droga, rock and sí, roll. Sí, bueno, pero eso es más viejo. Ajá. No, digo, la droga está en la calle, está en todos lados, sí. Uh-huh. Y está El presidente de la República dijo que vería
como interesante plantear una discusión en torno al tema. A mí me parece muy interesante y me parece que tiene que existir una discusión y como también tiene que haber una discusión entre padre e hijo sobre eso, porque uh-huh. ahí existe, que no se puede hacer la vista gorda, uh-huh. no decir no, eso no, no existe, esto que no pasa. Sí, 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 sí. No, yo creo que la comunicación es lo más importante. ¿Y se está dando la comunicación entre adultos y jóvenes? Y que cada vez más. Que, ¿cada vez más? Sí, cada vez más. ¿Vamos a compartir este video? Vale. Vamos. Con Sebastián ese que se movía muy dinámicamente ahí, hay que mantener esto. ¿Todo es así? ¿Todo es tan, tan fuerte así, Sebastián? Sí, por ahora que se puede, sí. Más adelante no sé qué aprovechar. Hay que aprovechar. Este primer disco en la carátula hablaba de insumisión, ¿no? Sí. ¿Y qué es? Bueno, eso fue una historia que bueno, yo en el 96 tuve la oportunidad de ir a España, de estar un tiempo en España. Y bueno, y de estar tocando también allá con una banda que se había formado. Y bueno, y había un gran problema cuando yo llegué sobre el servicio militar en Ajá. España. Y entonces, o hacías el servicio militar o te declarabas insumiso. Ajá. Yo, bueno, no estoy acostumbrado a este país, nunca hubo servicio militar. Ya sabemos por qué lo han sacado en Argentina. Y bueno, y no comparto lo del servicio militar, obligatorio, ¿no? Sí. Yo creo que es una opción de cada uno. Y bueno, la gran mayoría de mis amigos allá se habían declarado insumisos, Ajá. que si te agarran son 2 años de cárcel.
Y bueno, y llevados por esa decisión suya a andar bastante nómades. Sí, sí, sí. Y andar escapando. Casi. Y una vida, digamos, que no es la que a nosotros nos gusta, como uh-huh. jóvenes, tener que andar escapándose. Sí, 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 sí. Y bueno, está dicho. O sea, dicho a no someterse, eso. Es decir, lo que tú querés. Claro, tenerlo, yo creo que uno de los derechos que tenemos cada uno como ser humano es el derecho de la elección. Claro. No tiene por qué obligarme a hacer un servicio militar. Claro. Mira, tengo poquísimo tiempo, nada diría, y tengo tantas cosas. La banda de ustedes es una banda que se caracteriza por tener malabares, malabaristas y toda esta historia. Otra característica es que se mueven como en grupos, uh-huh. van a los festivales o las presentaciones y van un montón en el medio de transporte elegido para la ocasión. Exactamente. ¿Sí? O cuando tienen que vivir, de pronto juntos alquilan hasta una casa. Sí, o camping, no hay problema. ¿Es como una comunidad? Y digamos que sí, que parte de lo lindo de la vela y de lo que nosotros rescatamos es haberlo querido hacer de esa manera, ¿no? Uh-huh. Tuvimos la oportunidad desde un principio de tener a gente alrededor que hacía otras actividades artísticas como los malabares, como gente que se acuerda de candombe del barrio, como gente que hace teatro. Uh-huh. Y algo muy importante para nosotros desde un principio es que cualquier espacio que pueda generar la Vela Puerca sea compartido, ¿no?, con todos estos amigos que hacen otras actividades artísticas y que enriquecen a lo que es la propuesta de la banda y simplemente hemos tenido unas experiencias muy lindas haciéndolo y lo vamos a seguir haciendo. Claro. Un nombre muy fuerte, te apuro por el tiempo. No, no pasa nada. Un nombre muy fuerte en la música y como productor y que está atrás de muchos grupos famosos en el mundo, en el mundo latino sobre todo, es Santa Olalla, ¿no? Gustavo Santa Olalla. Gustavo Santa Olalla también descubrió a la abuela. A la abuela Coca. Pasa mucho. Sí, bueno, fue una sorpresa bastante extraña, ¿no? Yo me le había mandado el disco a Enrique Lopetegui, que es un uruguayo que vive en Los Ángeles hace mucho tiempo y escribe sobre rock en español en Los Ángeles. Y le mando el disco, pero yo no sabía que él conocía a Santa Olalla. Y bueno, el disco le gustó y se lo mostró por teléfono. Se lo llamó Gustavo, escucha esto. Y Gustavo lo escuchó y bueno, también le gustó y dijo, bueno, quiero hablar con los chiquilines, a verlo. Y así empezó el contacto. Y así empezamos a trabajar juntos, ¿no? Uh-huh. Acabamos de venir ahora de hacer las bases del segundo disco. Estuvimos 20 días trabajando con él en Buenos Aires. Y es un tipo muy, muy experiente. O sea, se ha producido más de uh-huh. 40 discos. Se dice generalmente en este ambiente de ustedes que estar, que esté atrás Santa Olalla significa que puede haber un futuro en el mercado ampliado, digamos. Sí, se dice. Yo, o sea, la verdad es que, bueno, es un tipo que ha trabajado y ha hecho unos discos muy exitosos, como Café Tacuba, como Molotov, y eso sin ninguna duda abre puertas a él y por ende a okay. nosotros, ¿no? Y ahora el espacio lo va a ocupar alguien muy conocido por todos ustedes, porque lo vieron en el Curro Jiménez, porque lo conocen de tanto antes de la banda, de su propia banda, Tabaré River Rock, que me costó tanto tiempo de no pronunciarla bien. Y bueno, y también de teatro, y de qué más, y de tantas veces en La Sed y el Agua, y de otros programas periodísticos, y de la novela, y de la telenovela del Cuatro. Bienvenido, Tabaré Rivero. Bueno, ¿cómo estás? Un gusto estar acá, bárbaro estoy, por suerte bien. Tantas veces que te traje a la Sed y el Agua a conversar, a debatir, a tantos temas, ¿no? Sí, yo creo que ya van muchos años que vengo. Sí. Varios años que venimos años. Que venimos conversando, ¿verdad, sí. Raquel? Y me acuerdo una vez que no te fue muy bien después con tus seguidores de la banda, ¿te acordás? Sí. No sé qué tema era. No me acuerdo tampoco, pero a veces no me va muy bien con los seguidores. Eso ha pasado varias veces en la historia de,
de la Tabaré, que hace muchos años también que estoy haciendo música, sí. Que los seguidores, no los seguidores, sino el público en general, sí, a veces se encanta por una cosa que digo y a veces se ofenden y me quieren matar por otra cosa que digo. Pero en definitiva, bueno. Amor y odio. Y me equivoco como todo ser humano. Claro. Es más, creo que me equivoco mucho más de los aciertos, ¿no? sepan perdonarme o no, no importa. No importa. Seguiré hablando y diciendo disparates igual. ¿Por qué la música? Porque es lo que siento en el alma. Es lo. Quizá la experiencia que más se vibrar más profundamente, desde, ajá, las entrañas. No tengo... ¿Más que la actuación? Sí, profundamente más que la actuación. Inclusive la comunicación de la música con uno es muy íntima y la actuación es muy ególatra. Hay toda una aprobación del público, de lo contrario la actuación no tendría sentido. Entonces, claro. En cambio la música sí, la música está la guitarra y yo, o el grabador y yo, qué sé yo, esa cosa, ¿no? Es una cosa muy íntima y... Y mi familia no era de escuchar música y yo desde que tengo memoria estoy siempre con la oreja parada, ¿no? ¿Y quién influyó en tu formación? ¿No? Tú decís que la familia no. No, la familia no. La familia, mi padre hacía comedias musicales. Sí. ¿Pero no era un gran actor tu papá o de teleteatros? Era de radioteatro. De radioteatro. Pero también los radioteatros luego lo representaba en el teatro. Y hacía comedias musicales con Raciati, por ejemplo. Sí. Y yo me crié escuchando los bandoneones, cómo afinaban los camarines y después las comedias musicales, cómo se armaban. Claro. Toda aquella movida tanguera, ¿no? Seguro. Rioplatense. ¿Y el rock, cuando tu padre vio que te inclinabas por el rock, qué sintió? ¿Qué... Mi padre, por suerte, me dijo toda la vida, hacé lo que se te cante. Qué bueno. En todo sentido. Y creo que le hice caso. Hice lo que quise. Porque a veces uno se replantea como padre, ¿no? Si no ha sido muy permisivo. Tu padre ha sido permisivo, digo... Claro. Habilitador de situaciones. No sé si permisivo, porque a veces sí hay padres permisivos, que es una cosa diferente, ¿no? Tú que sos padre también sabes lo que es. Sí, sí. Yo probablemente sea menos permisivo, menos habilitador de lo que fue ¿Tu padre? De lo que fue mi padre, ¿no? ¿Y eso? ¿Un rockero qué? No, es el poder del padre ni reprimir al niño. ¿Un rockero represor? Espero que no. Espero que la represión y que el poder no lo ejerza yo nunca. Pero es como algún miedo que uno tiene, ¿no? A veces uno le aparece en eso. Un rockero con miedo. Es un rockero con miedo. Humano, al fin. No los mismos miedos, humano. Pero humano. No los miedos que tienen los padres, esos miedos, cuidado con las juntas, no es eso, ¿no? ¿Y cuál es el...? Es más sofisticado. Es el miedo al año 2000. A las inseguridades. Al tercer milenio, al miedo a la velocidad, al estrés, a esa cosa que veo a la gente es extremadamente saturada, ¿no? Ajá. Es como ir dándole indicaciones a una personita, claro, para que vaya... Y yo no recibí indicaciones, a mí me dijeron salí al ruedo. Así que tú estás más bien guiando. Estoy tratando de guiar. Por ahí lo estoy guiando muy mal, pero estoy tratando de guiar, claro, ¿no? Eso tiene... Tiene más valor, ¿no? Le digo a mi hijo, no escuches la música que yo hago. ¿Así le decís? En una época le decía, no escuches. ¿Qué edad tiene ahora? Ahora tiene 10. Ajá. Pero cuando tenía 7 años, escuchaba música para niños, claro, ¿no? ¿Y entonces? Igual, él escuchaba lo que viene, cualquier cosa, ¿no? A él le gusta más la escultura, le gusta más la pintura. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno, pero va a salir por ahí. Y tengo otro hijo también de 2 meses, que todavía no le gusta nada. No te puedo creer. Excepto tomar la teta, y bueno, está bárbaro. Pero ¿cómo te enganchaste con la vida, Sí, sí, sí. Que me alegro mucho. ¿Y 12 años o más con la Tabaré? Con la Tabaré, 15. 15. 15 años de historia. Empezamos en el 85, hay 6 discos. Yo digo que hay muchos dolores de cabeza, mucho darnos la cabeza contra la pared, eso es como una característica de la banda, ¿no? Sí. Hemos pasado en estos tiempos momentos de grandes éxitos y momentos de grandes fracasos inmediatos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y así vivimos, pero... Resistimos y aguantamos y decimos las cosas que queremos decir en las letras. Yo digo lo que se me antoja en las entrevistas, cuando tengo la posibilidad. Y sobre todo hago lo que quiero. Y sin embargo la gente está siempre ahí, el público está siempre atendiendo a la banda, siguiendo y no tuvimos que transar nunca ni que edulcorarnos ni ponernos más simpáticos de lo que en realidad debíamos ser. Mantuvimos un perfil que era el que queríamos, ¿verdad? El perfil medio... Es pesado lo tuyo, ¿no? Guerrillero. ¿Eh? Guerrillero. Guerrillero. Vamos a ver si es cierto. Vamos bueno, a verlo. Vamos. Voy por ahí. Somos tantos desencuentros, callejeando por el centro, almas de ciudad por dentro, y zas, me perdí. Otra vez.
Fantástico esto, ¿no? La posibilidad de la fusión y de poder hablar a partir de esta letra, ¿no? Y del nombre de esta canción que se llama, que hace la base de este videoclip, que se llama Alegris. Alegris. Alegría y gris, como el color que más nos caracteriza, ¿no? ¿En qué estamos? ¿En qué estado estamos para ti? Justamente, la canción como que habla justamente de eso, de la alegris, de la alegría que en realidad estamos a la búsqueda y que creo que el uruguayo y el montevideano, vamos a ser más concretos, el montevideano es una persona alegre, pero que es gris, uh-huh. Y que en una cosa no quita la otra. No tenemos por qué salir vestidos de verde y amarillo como los brasileros, o que nos digan, saca el pomo y entra a mojar que es carnaval, y ellos salen a mojar porque es carnaval. Nosotros siempre dudamos, uh-huh. ¿Es carnaval y qué? ¿Y yo por qué voy a salir a divertirme hoy? Me divierto cuando quiero. Claro. Y está un poco ese gris nuestro de cuestionarnos todo, pero creo que el uruguayo, uh-huh, es un tipo alegre. Y además está bueno lo de mezclar la murga, sí, ¿no? Sí, qué fantástico. Veníamos hablando con los chicos de los otros conjuntos. Claro, la Tabarísima fue una banda que siempre estuvo muy, muy atenta. Desde el primer disco, mezclando malambos, tangos, carnavalitos, todos los ritmos posibles, uh-huh, fusionándolos. Y además tomando conciencia de lo que es, sin nada de chauvinismos ni de, sí, patrioterismos, pero sí una identidad uruguaya, ajá, o identidad montevideana. Estamos en este lugar del mundo y haciendo rock. Puede ser hasta ridículo, si se quiere, si te pares mal en esto, ¿no?
y está bueno concientizar. Claro, ¿y hay un rock uruguayo? ¿Eso sería un rock uruguayo o no necesariamente? Porque se dice rock argentino, yo qué sé. Claro, yo no sé muy bien lo de las fronteras, ¿no? Hay una música uruguaya que yo me emparento con la gente del canto popular muchísimas veces, mucho más que con algunos rockeros que no tienen nada en común con ni ideológicamente ni musicalmente con lo que yo hago. Pero con otros sí, con otros rockeros sí. Entonces no me animaría a decir que hay una música, que hay un rock uruguayo. Hay una música uruguaya, una comunión ideológica que la transmitimos a la música en algunos casos. Claro. ¿No? Ahora, se dice que cuando una música es realmente buena, entre comillas, se vuelve universal. ¿Se podría escuchar lo que tú haces en la Argentina y ser comprendido en Nueva York y en Miami y ser comprendido? ¿Te interesa? Primero si se puede, después si te interesa, claro, que sea entendido. Me interesa mucho en Argentina. Vamos a Argentina bien seguido, estuvimos yendo todo este año, fuimos varias veces y somos comprendidos y hay una cantidad de gente, que no es una cantidad, de 300, 400 personas que corean las canciones de la banda y que está bárbaro. Para Argentina es poco, 400 personas, para nosotros es todo una cosa que nos pone llenos de entusiasmo, ¿no? Ahora, ya ser reconocidos en Miami particularmente no me interesa nada. Eso se lo dejo a Luis Miguel, a Ricky Martin, a otro tipo de música, ¿verdad? A otro tipo de músicos y otros tipos que tienen otras inquietudes. Yo con la música latina, o sea que ese nombre de latino fue impuesto por los norteamericanos para definir quiénes son los anglosajones de Estados Unidos y quiénes son los latinos que viven ahí colados. Es una nominación de ellos. Yo hago música de Montevideo. No te interesa nada. No me interesa en absoluto. Y si viniera un productor como Santaolalla, que está trabajando con los chilines de la Vela Puerca y todo eso. Me sacaría el sombrero ante Santaolalla y diría, bueno, bárbaro. ¿Qué pero, hacemos juntos? No, pero evidentemente Santaolalla no creo que esté dirigiendo el mercado hacia el público latino Miami. No sé, no, claro, no. Él maneja toda Latinoamérica o toda Sudamérica, me gusta más llamarlo así, o Centroamérica. Y da muy buenas líneas en cuanto a cómo producir un disco, cómo, qué temas van, qué temas no van. Y hace que un disco que en vez de ser solamente vendido en Montevideo pueda ser vendido en el resto del planeta, quizá. Es una posibilidad que yo no desperdiciaría para nada. Santaolalla no se ha interesado en nosotros, pero se ha interesado en la Vela, me parecen encantadores, además los amigos míos de la Vela. Pero no, tampoco voy a salir a buscar el éxito. Y cuando las cosas vienen, vienen naturalmente y me parece divino que se aprovechen, ¿no? Y aprender a tolerarnos, para aprender lo que no hay que tolerar. Ya no será tu gobierno, ya no será. Ya no será tu negocio, ya no será. La trampa. La trampa es un poco la idea de, más allá de todo, por ejemplo, en este momento, como hablamos hace un rato con Sergio, parecería que fuera todo un campo de rastrojos, no hay mucha cosa verde, ¿no? O sea, parece que se hubieran llevado todo lo que había. Y bueno, la trampa es eso, pero nosotros seguimos. Siguen. Y vamos a ver el video de ustedes. ¿Cuál es? Maldición. ¿Quién lo...? Es el video que promocionó el último disco nuestro, que se llama Resurrección. ¿Y un tema de quién? De Garo. Ajá. Y que lo realizó Guillermo Peruffo. Bárbaro, vamos a compartirlo con los amigos. Así como una maldición, naciste tan cerca de mí. Y aunque nunca te conocí, supe al fin que estabas ahí. La 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 la. Así como una maldición, naciste tan cerca de mí. Y aunque nunca te conocí, hacerlo.
el día y así creando? Y sí, digo, es lo que... Bueno, no, cuando tengo tiempo, ¿no? Sí. Digo, cuando digo, sale así. Y hasta ahora sí. ¿Qué buscan? ¿Las manos buscan la guitarra? ¿Cómo es la cosa? Es lindo, porque yo qué sé, yo con la guitarra de repente cuando tengo un tiempo para estar conmigo mismo, ella entiende todo. O sea, entiende por donde yo quiero, lo que yo quiero. Lo que quieres expresar, lo que yo quiero, decir. O sea, lo que yo quiero, ella entiende. Entonces es una cosa como... O mágica. Puede ser, o como esos muñecos, el ventíloco y el muñeco, sí. ¿No? Que... ¿Viste? ¿Y no querés llamarte Mandrake? Bueno, sí, yo no es que yo me quiera llamar Mandrake, lo que pasa es que no. Acá también muy pretencioso, ¿no? Hacer el mago, decirme yo Mandrake y cambiarlo. No, pero qué fantástico eso, ¿no? Sí. Que se dé. Es tan lindo que para eso, que por eso y para eso estoy en la vida, así ya está el partido ya. Sí. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Y mira, me di cuenta después de haber pasado las 8 horas, haciendo varias veces 8 horas, ¿no? Varios años, ¿no? Y sufriendo mucho. Pero me parece a los 28 años ya dije, esto no va más. Y bueno, la pasé muy dura también, ¿no? Pero nunca me voy a arrepentir de lo que hice. ¿Y cuando dijiste esto no va más, a qué le dijiste no va más? Nada más a las 8 horas, a los trabajos. Ajá. A trabajos que yo hacía. Trabajaba en una papelería, en una disquería, en cosas... Ajá. Que no estaban vinculados a la música, ¿no? ¿Y cambiaste por 8 horas de la música o por música? No, por 24 horas de la música. Uh-huh. Y bueno... ¿Y qué te llevó a ese? Digo, ¿te habrá costado esa decisión? Fue horrible porque también uno se tiene que sentir muy muy bien con uno mismo para encarar una cosa que es bueno, todo incertidumbre, ¿no? Claro. Y bueno, y a los piñazos, a los ponchazos y con mucho amor, ¿no? Con mucho amor fue que se logró más o menos uno hacer cosas, estar en la vida de la música, ¿no? Uh-huh. Creador de Amor Profundo, por ejemplo. Uh-huh. Éxito que todo el mundo canta, que tararean los argentinos, que en el medio de una novela sale naturalmente. Uh-huh. Y aquí tenemos del autor. Sí, un orgullo. La verdad que un orgullo porque, bueno, ya es un orgullo que el disco de los terapeutas, nada de cosas raras... Creo que fue la primera murga que yo inventé, que yo hice, ¿no? Que, uh-huh. La primera idea de murga. Pues. Y le digo a los muchachos, vos sabés que el que te ha cargado esto es Jaime. Es para mí el número uno en ese... En esa fusión. En ese métier, ¿no? Uh-huh. Y lo muestro a Jaime y el tipo quedó medio como la línea. Yo que, pa, le gustó, ¿te gustó? En serio, Jaime. Pa, bueno, quiero participar en el proyecto. Bueno, arregló la versión nuestra. Uh-huh. Pero claro, también... Por televisión, porque mucha gente me dice, no, pero la versión tuya me gusta más que la de... Hay gente que le gusta más a Jaime, hay gente que... Digo, mira, en todo caso, Jaime tiene mucho que ver porque el arreglo de los terapeutas lo hizo él. Así que, ajá. O sea, Jaime está en los dos lados, ¿viste? Y dime, ¿y este que trajiste, es tu arreglo o es el de Jaime? No, ¿Es el de Jaime? O sea, no. Ese, quiero aclarar, el arreglo de los terapeutas es el de Jaime. O sea, nosotros invitamos a Jaime a cantar y a e incluso participa en el video, ¿no? O sea... Y el nuestro. ¿Vamos a verlo? ¿Cómo no? ¿Y quiénes son? ¿Los terapeutas? Los terapeutas con Jaime. ¿Con Jaime? Y con la Mura de los Mareados. No, la Mura de los Mareados no. Una mezcla de la Gran 7 con el Pitufo Lombardo. ¡Oh, fantástico! Mata. Ahí va. Adelante. Es lo que siento al cantar. Poco hay en el mundo que me haga así vibrar. En mi alegría se esconde siempre un lagrimón. Sé que todo termina y que hoy juega hoy. Herido estoy por una pena loca de la que no me curo. Y así pasa. Los años sí se ahondan, no afloja y pide que siga. Y me parte la boca cuando canto. Chiritita, chiritita, lairo raigo, patatatirutita. Es este tiempo, en este tiempo de antifaz, así cambien las modas, tú que ahí estás.
siempre fiel, y siempre fiel a tu verdad, voz de la misma calle, el barrio vive en ti. Herido estoy por una pena loca, de la que no me curo, y así pasan los años y se ahonda, me afloja y pide que siga, y me parte la boca cuando canto. Qué fantástico, ¿no? Estábamos hablando de Jaime, qué artista, ¿no? Qué persona. Para mí es uno de mis referentes. Uh-huh. Jaime, además de ser un compositor de eso impresionante, que yo tengo un gran referente, estamos hablando de persona y también es un tipo muy, muy especial, ¿no? O sea, de repente yo no lo veo mucho, pero de repente una vez al año lo veo y nos ponemos a charlar y todo lo que yo hablo con él todo tiene una coherencia que es impresionante. Uh-huh. Eso que a veces deja de bravo hablar con él porque pues yo hablo 80.000 pavadas por minuto, ¿viste? Y pero también es que aquel es serio. La música en Uruguay que ustedes hacen ha recibido influencia inevitablemente de la influencia de otros músicos que no necesariamente han sido rockeros. En el caso del Cuarteto de Nos, por ejemplo, ellos han tratado de ir contra la identidad y contra las cosas preestablecidas para armar un escenario donde todo el mundo piense, reflexione y no sé qué. ¿Cómo se concilian esas dos posturas o es el no reconocer la influencia, ¿no? O recibirla, pero después desestructurarla, no sé cómo es. Son diferentes usos que a mí me parece que se concilian porque, por lo menos desde mi punto de vista, tiene que conciliarse porque a mí me importa justamente eso, que haya, es decir, que haya muchas cosas diferentes. Sería espantoso que todos los otros grupos hicieran lo mismo que hacemos nosotros. Ahí dejaría de tener sentido, uh-huh, digamos, el hecho de que yo esté haciendo una determinada cosa, ¿no? Me parece que es muy, muy importante que haya diversidad, ¿no? Si no, es como que aburrido, ¿no? Uh-huh. Y creo que el panorama acá, justamente, hay diversidad. Si ves las bandas que hay, creo que es como una cosa que está buena, que no entiendo por qué, porque todo apunta a desestimular eso. A estimular la uniformidad. Sí. De unos muchachos, lo que les tienen que hacer ustedes es esto, porque esto ¿y no dónde funciona, viene ese, ¿no?, discurso de uniformidad? ¿De dónde lo reciben? Porque parece que todos están de acuerdo en eso, pero ¿de dónde surge? Es un tema de globalización económica y cultural y, uh-huh, bastante, ¿no? O sea que hay una uniformidad de tratar de que la gente piense de determinada manera, ¿no? Las modas. A través de, claro. Uh-huh. Todo, desde la moda, la música, todo tiene que ser igual, todo. Sí, pero sí, los artistas que tanto se quejan de la falta de pronto de estímulos desde los poderes centrales o de las políticas de cultura, de pronto el gran secreto, y lo hemos descubierto los uruguayos, es no estimular ningún tipo de cultura oficial para que surja todo esto y para que sea multifacético y dinámico y diverso. Sí. ¿Viste, por ejemplo, lo que pasa con el humor? ¿No? Sí. Como que estamos viendo un proceso en el que el tan elogiado, querido, ¿no?, el humor uruguayo, como que se ha perdido, está devaluado, ¿no? Sí. No es el programa que un canal de televisión quiere tener, un programa de humor uruguayo. Están desapareciendo y se han desaparecido. Ahí está. Programas. Entonces, aparentemente también una de las cosas que pasa es que la referencia uruguaya, por lo que decían ellos, de la globalización, hoy en día es mucho menor que hace 5 años. O sea, es mucho más fácil asimilar y parecerse a cualquier cosa que esté distante pero que esté comunicada
que a una cosa uruguaya que puede estar al lado, pero está totalmente devaluada, sin un canal de comunicación. Eso es muy importante. Y el músico tiene una responsabilidad también. O sea, porque estén los canales, porque haya una oferta y demanda de eso, el músico no tiene por qué ponerse paralelo a ese camino. Ahora, los canales, para hablar de canales y vías de acceso del público a los músicos uruguayos, se han abierto. Pero no se han abierto de pronto de la misma forma para la expresión de ustedes. Yo veo, por ejemplo, la música latina que se vende primero defenestrada, después negada, luego reconocida y hoy vedette en cuanto a espacio de difusión hay. No sé, ¿te gusta la música, las bandas? Depende de qué. Por ejemplo, la música que tocaban los romanos, no sé, creo que era latina. A mí no me gusta el término latino porque como me parece que lo que puede haber de interesante en la música de Sudamérica no tiene nada que ver con lo latino, que es una cultura, una lengua muerta. Pero se usa el término y no me fastidia, por ejemplo, la canción de ustedes que de repente dice cosas. Pero ahora el término latino, no dicho por nosotros, sino dicho por... Por Miami. Por Miami, me fastidia terriblemente, ¿no? Me resulta... Es una imposición. Y por un lado agarran y dicen, sí, la diferencia de nosotros los latinos, no sé, todo ese verso. Y en realidad no están hablando de diferencia, están hablando de uniformización, ¿no? Uh-huh. Y a mí me parece que, no sé, todo el asunto de la globalización tiene cosas muy positivas, digamos, porque hay una posibilidad de que lo que yo hago acá se vea en otros lugares, ¿no? Pero quizás lo más probable es que lo que se hace en Miami lo consumamos acá. Claro, por una cuestión de público, por una cuestión de mercado, es por más una cuestión fácil de intereses, también, ¿no? Tener algo pronto, ¿viste? Tener algo pronto y ponerlo acá. Claro. Pero también es una cuestión de mercado. Para mí lo más productivo de la globalización es la exigencia que eso te genera. O sea, que vos ves cosas... Que eso sí. Que ves toda la oferta, que ves todo lo que hay, lo que se hace. O mejoro o no existo. Sí, sí, sí. Eso me parece lo más productivo. No, y también hay una cosa que a mí me parece que es buena, que que claro, quizás a un nivel un poco restringido, pero en lugares como, yo qué sé, Nueva York o en Europa, empieza a haber una especie de interés de estar aburridos, de ver siempre lo que hacen ellos, y decir, che, ¿qué están haciendo en estos otros lugares? ¿No? Y de repente uno moja, ¿no? Claro. Como que de ese lado puede haber algo. Pero es como chiquito. Claro, digo, es como no es lo importante. No es que no sea importante, es importante, pero no es lo fundamental que se ve en el mundo global actualmente. No sé si a ustedes no les parece que tiene un aspecto similar con el fútbol, el tema de la música. Sí. ¿No? Es decir, todos quieren ser Maradona o qué sé yo, o cualquiera de estos últimos o actuales jugadores. Maradona ya no está jugando, pero quiero decir, es el nombre que más... Dice que es el nombre que más se repite en el mundo, Maradona. ¿Sabían? No sé si lo sabían. Qué suerte. Vieron que a mí también funciona. Y bueno, cualquiera de estos grandes jugadores de ahora. Y bueno, de pronto todos los chicos quieren ser futbolistas para llegar, pero no hay tantas posibilidades. Muchas menos de las que... Y de pronto también todos quieren ser músicos para parecerse a Mike... A mí lo que me preocupa un poco lo que está pasando, que es que los jugadores de fútbol generalmente quieren para que los vendan a otro país. Y lo que está pasando con muchos uruguayos hoy en día que quieren tocar y quieren probar en otro lado. Se van porque acá no hay posibilidad. Sí. Tengo muchos amigos, músicos amigos, que se van. Se fueron a Nueva York, a España, a Portugal, aquí, allá, para tocar porque acá no tienen un apoyo de... El mercado, claro. Es chico. Música en vivo. O sea, en Brasil, yo cuando vivía en Brasil, viví muchos años en Brasil, y decía en todos lados, exija música en vivo. Vas a un barcito, viste, se sentás a tomar algo y hay una guitarra y una timba tocando música en vivo. Uh-huh. O sea, es una costumbre que se hace, viste, que acá, lamentablemente... Se está perdiendo un poco, ¿no? Se está perdiendo y es la riqueza, ¿no? Sí, claro. Primero fuente de trabajo y después la posibilidad se hace un fermento de estar en contacto musical, con ¿no? la gente, claro, de multiplicar esa actividad. De cualquier manera, los uruguayos intentan, de,
abrirse espacio y permanecer, es el caso de todos ustedes, ¿no? Sí, pero aparte, sí, eso es, evidentemente tenemos algo que es una voluntad más que racional, ¿no? Es una necesidad de tener una banda, de escribir canciones. Pero paralelo a eso que decís también, o sea, no sé cuál es el tiempo con el cual se puede proyectar, pero tal cual está todo. Evidentemente, lo que quede de identidad nacional o musical, tal cual la concebimos, ¿no? Lo que podríamos decir música uruguaya, cada uno tendrá su propia idea de cómo es. Pero el camino, evidentemente, es embajada, ¿no? No hay una cosa como, por ejemplo, vivió Brasil, suponete, en la década del 50, que se generó una nueva identidad musical mezclando cantidad de cosas con influencia del jazz. Nosotros estamos en el camino inverso, o sea, estamos con la referencia argentina cada vez mayor y con pocas cosas que creo que compartimos que valgan la pena, ¿no? Esto está como desarmándose, más que rearmando. Porque es un proceso contrario a los procesos dinámicos. Yo que sé, por ejemplo, Brasil, cuando inventaron la bossa nova, ¿no? Fueron momentos de inversión fuerte, digamos, que hubo inversión o bien estatal o bien privada, lo que sea, pero como que hubo gente que apostó mucho, seguro, ¿no? Y acá como que en realidad todo tiende a desaparecer porque no hay apuesta, ¿no? Creo que no hay apuesta por parte de apuesta de empresarios, porque creo que es racional pensar que no es de repente buen negocio, ¿no? Ojo, que la música es un buen negocio en cualquier lado del mundo. Sí, ahora acá pero se gana mucha plata con la música. Pero quizás, Santiago, el proyecto de un país de servicios va directamente relacionado con que esté pasando esto. No sé. O sea, capaz que el país de servicios funciona con música haciendo versiones brasileras, con maracas, pero no creo que funcione con lo que querés hacer vos, con lo tuyo, con lo mío. O sea, no creo que sean cosas disociadas, me parece que estuvo una vuelta bastante... No, pero por otro lado, yo creo, no sé, como que es una... Siempre que se invierte en alguna cosa, ¿no? Tanto sea por parte de privados o sea por parte del Estado, no importa mucho quién, pero si alguien invierte en serio en algo, a la larga funciona. Y acá hay ejemplos, ¿no? Acá hay muchos ejemplos de no inversión, digamos. Yo creo que la gente que ha invertido más, que han invertido en sí mismo en general, me parece, ¿no? Sí, han invertido en sí mismo. Los que han sido inteligentes en invertir en sí mismo y lo han hecho bien, yo qué sé, por ejemplo, Jaime Arroyo, creo que sí, ha logrado un espacio, una cosa, pero... ¿Quién fue el que invirtió? Él. Digamos, ¿no? Sí, a eso me refería. Porque no, de repente ahora consigue otro tipo de sponsors, otras cosas así, que normalmente, yo qué sé, yo había leído hace tiempo una entrevista que le hacía narrada en Postdata, para no me acuerdo cuál espectáculo que había hecho, y hablaba de que había recorrido todos los sponsors. Era el espectáculo de niño, ¿no? Ahí está. Todos los sponsors, digamos, que sponsoreaban otro tipo de cosas, porque yo a veces digo, claro, si nosotros conseguir un sponsor, no sé, nos tiramos contra todo, nos reímos de todo el mundo, el tipo le vamos a pedir plata y va a decir, anda. Pero yo creo que hay otras cosas sobre las cuales hay mucho más consenso, como que, que les gusta a todo el mundo, cosas así, y sin embargo, como que no sale la inversión en eso, ¿no? Sí. Y después es estas figuras como Rada, Jaime Ross, cobran mucho más por hacer sus espectáculos contra otra oferta, ya ni hablo de ustedes, pero digo de la música que hoy de pronto llevan para las despedidas o los casamientos o esto, y están cobrando muchísimo menos. Eso me lo comentaban artistas profesionales que viven de esto. ¿Te estás durmiendo? Para nada. ¿No? Estoy escuchando atentamente a Tabela. Porque al maestro Tabela. Porque trabajar esta tarde tiene eso también, al otro día que se despierto. Tenés los ojitos chiquitos y por eso vas a ser el que va a iniciar este juego. A ver qué y qué hay ahí y para quién. ¿A quién se le? Cada uno elige a uno. Vamos a ver. Frutilla. Hay que leer y hay que. ¿A quién le harías esa tabela? Porque él sigue madurando la cosa. Bueno. ¿Qué dice? Este dice un vicio irrenunciable. Y dice, no digas la música. ¿La querés contestar varias. Tú? ¿Se la querés hacer a vos? Ah, porque se puede... Lo que quiera, como ustedes quieran. Sí, ya mejor las hago porque ahora ya las vi ya como que...
A ver, no sé, le pregunto a Garo, un vicio irrenunciable. Y a Emi le pregunto una anécdota sobre algún desubicadito en un toque. Bueno, el vicio como debe de traer un poco de la mano lo irrenunciable, ¿no? Pero afortunadamente, hablando de vicios literalmente, no hay nada irrenunciable. Pero el tema de, si bien dice no hace referencia a la música, pero lo que sí es una cosa irrenunciable es llevar adelante la necesidad de expresar, tener un canal, forjarlo uno, y ser muy cuidadoso con el tema de adjudicar culpas, ¿no? Uh-huh. Es muy, como que nos hemos formado también un poco, uno ve toda la, desde los políticos hasta los empresarios, es una cualidad que tenemos uh-huh. de otorgarle la culpa a los demás. Rápidamente. Y es cierto, hay gente que no tiene más remedio que darle la culpa a los demás, pero también yo creo que hay casos de gente que ha sido muy, muy valiente y que ha logrado cosas padeciendo desde enfermedades, ¿no? O sea, uh-huh. desde músicos clásicos, ¿no? Barrocos, y han llevado adelante proyectos musicales, ideas, necesidades, obsesiones, ¿no? Y una cosa irrenunciable es justamente tener una banda, seguir adelante, y es cierto, mirar y entender el entorno donde uno está parado. Es casi un vicio. Pero no adjudicarle culpa a nadie. Ni culpa ni nada. ¿Y a ti qué te he preguntado? ¿Cuál es la pregunta? ¿Me repite la pregunta? Una anécdota sobre algún desubicadito en un toque. Una vez tuvimos un toque que, ¿viste eso que ves que son violentos, que hay, que pasan cosas que no podés manejar, que hay violencia. Instalada. Ahí está. Y los desubicaditos fuimos nosotros y la gente que generó la violencia. O sea, habían, no sé si estábamos tocando en un boliche y estaban tirando piedras de afuera para adentro, porque querían entrar, una cosa así. Y nosotros tocando mientras tanto. Y había todo un revuelo, ¿sí? El sonidista nos dice que paremos, paren de tocar, ¿no? Y nos dice a nosotros que habían habido disparos, una cosa así, ¿no? Bueno, paramos de tocar y fue el bajista a explicar la situación porque habíamos parado y dice, bueno, quédense tranquilos, hay un tipo disparando, ¿de qué? Y ahí fuimos desubicados nosotros. Se terminó todo. Fue terrible. Se terminó todo. Se armó la guerra. A ver, ¿la tuya? Una expresión del Uruguay retrógrado es... Justo para él, ¿eh? Justo para él, ¿eh? Está muy bien elegido. Yo el otro día me preguntaron en una cosa que hicieron en Postdata acerca de qué es lo que te gustaría que cambie así, ¿no? Y es como que esa especie de mezquindad, y ahora que estamos hablando de esa cuestión de invertir, no invertir, ¿no? Claro, nosotros queremos que inviertan en nosotros, ¿no? Seguramente. Pero sí, me parece que el hecho de que no, de que sea difícil invertir, encontrar a alguien que invierta en lo que está haciendo uno como cuestión artística, cosas así, me parece que es un signo clarísimo del Uruguay retrógrado, ¿no? Y que está pasando por una gran crisis. Sí. No, pero no es de que... ahora, es, ah, es genérico. Es algo diría. Que sí, se viene manteniendo, sí. Como característica. Sí, sí, sí. Mi pregunta es para el Chancha. Yes. ¿El Chancha? ¿Cómo con tanta confianza? ¿Qué me pasa? Ah, perdón. Está perfecto. Lo que no soporto de los ensayos es... Y bueno, hay una lista, ¿verdad que está con la lista? El mal humor... Las malas, ondas. Claro, las malas, cuando vaya, que alguien va con otros problemas que no son, que son ajenos, al ensayo. Los instala, ¿no? Ahí en el ensayo. Claro, yo pienso que ahí es eso, tratar de que sea una cosa, que sea centralizada en la música y que pase eso. Tú tenés una pregunta, Tengo una pregunta para el colega. En realidad, yo hago música por puntos suspensivos. Hay que decir la verdad. Ahora. Hago música porque me gusta la noche. y así terminamos. Yo les agradezco muchísimo a todos. En realidad, todo este programa se hubiera terminado si él hubiera respondido, le hubiéramos hecho esa pregunta al principio, ¿no? Y ya toda la filosofía de ustedes hubiera quedado en el camino. Gracias. Gracias, amigos. Gracias.